están allí reflejadas. Hay un ranking, pero no es clasificatorio, es decir, no busca que las universidades queden dentro de primera y última, o mejor y peor, porque no es así como funciona, sino que lo que busca es más como una compatibilidad, que por ejemplo el candidato que está interesado en unos estudios puede ingresar allí y empezar a aplicar algunos criterios que le permitan ver qué institución es más favorable de acuerdo con sus intereses. Entonces, para algunos puede ser más interesante que la universidad tenga una infraestructura enorme en cuanto a laboratorios específicos en algunas áreas, o que tenga muchas relaciones internacionales, o que tenga, por ejemplo, una excelente cobertura en cuanto a redes de internet. Todo ese tipo de cosas están contempladas ahí, y lo que hace el interesado es aplicar unos criterios para ver qué universidades son más compatibles. Pero insisto, no es clasificatorio, sino simplemente para dar como una compatibilidad con el interesado. Señora. Aparte del idioma, ¿qué otros factores influyen en que uno sea becario? Bueno, en el caso de las becas, la asignación a las becas, cuando ustedes exploren un poquito las convocatorias, van a ver que en la mayor parte de los casos la beca en realidad está definida es por el hecho de haber recibido un cupo en la universidad, ¿sí? Entonces, en un primer momento, lo que ustedes deben hacer es verificar que cumplen las condiciones o perfiles que la universidad está indicando para el programa determinado. En el caso de la convocatoria EPOS, que es la que aplica de forma más general para ingenieros, ustedes van a ver que está previsto que sean programas. EPOS es una sigla que describe posgrados para países en desarrollo. Entonces van a ver que el ámbito de los estudios que se incluyen en la oferta académica tienen ese propósito y esperan que los candidatos tengan una experiencia laboral relacionada con ese ámbito. Entonces se trata de que ustedes puedan revisar que cumplen con los perfiles particulares. Y ya a la hora de presentar la postulación, hay una diferencia cultural muy importante entre nuestro sistema y el sistema alemán, o incluso otros sistemas, de grandes sistemas académicos, en los cuales sí hay una valoración muy importante a los temas de cartas de motivación. Para nosotros, pues cuando nos piden redactar una carta de motivación o redactar una hoja de vida, pues para nosotros no es un documento tan esencial, porque acá en realidad no lo revisamos tan constructivamente. Y muchas veces escribimos ahí cualquier idea general que tenemos en la cabeza. Pero cuando ustedes están postulando a un cupo en una universidad alemana, o cuando están postulando a un programa de becas, esos documentos adquieren un carácter esencial, porque van a encontrarse compitiendo, por decirlo así, con personas de todo el mundo que están presentando todos ellos sus méritos académicos, sus mejores notas y demás. Entonces, lo que en últimas va a hacer la diferencia es lo que ustedes sean capaces de expresar en las cartas de motivación, la forma en que su carta de motivación sea un complemento y no una redundancia de su hoja de vida, y también van a ver que muchas veces requieren cartas de recomendación académica. Sobre ese punto, muchas veces vienen varios años después de haberse graduado, vienen y están muy preocupados porque perdieron todo el contacto con su universidad y hasta cierto punto sienten algo de pena, vergüenza de llegar a última hora a la universidad a buscar a los profesores, a pedirles ayuda con una carta de recomendación. Eso pues uno no lo hace, digamos, de malo, de alejarse de la universidad, perderse completamente de quienes lo formaron, pero la recomendación es que ustedes que todavía están acá, tomen el tiempo para afianzar los lazos con sus profesores, porque en este ámbito sí es muy importante que ustedes puedan tener a alguien que más adelante hable desde lo académico acerca de cómo fue su evolución, desde cuando eran estudiantes hasta cuando se convirtieron en profesionales, y de qué manera todo eso es compatible con el programa que están solicitando. Esa información pues es muy bien valorada, y por supuesto pues ustedes deben tomar el tiempo siempre para redactar esos documentos. No sirve ser el mejor en el promedio, sí, tener 5 en todo, si en últimas presentan una motivación muy pobre o quien lo recomienda, pues dice solo cosas generales de ustedes, ¿vale? ¿Algo más? Sí, ustedes van a ver que una situación normal es que, por ejemplo, alguien nos llame o nos escriba, nos diga, no, imagínense que me llegó la carta de aceptación, inicio ahorita en septiembre, ¿qué beca me da?
no funciona, no es la manera en la que está previsto. Ustedes tienen que prepararse con suficiente antelación y adecuar ese programa de becas que coincide con el tema o el programa académico en el que van a realizar sus estudios. Entonces hay algunos que les van a presentar una lista predefinida, una oferta académica predefinida en la que deben escoger, y en ese caso, por ejemplo, en EPOS, cada programa académico tiene su propia fecha. Entonces, en ese caso, yo ingreso, miro cuáles son las condiciones del programa, la fecha que marca, teniendo en cuenta que sea la fecha para los interesados en beca, porque también esos programas tienen otra fecha posterior para los que van a financiarse por su cuenta. Entonces, estar seguro de que mandé mi postulación dentro de los tiempos que la universidad marca para los interesados en la beca y, por supuesto, cumpliendo todos los criterios que la universidad indica en cuanto a la forma de envío. En eso, por ejemplo, también los alemanes pueden ser muy rigurosos en cuanto a si dicen que es una firma original, es una firma original. Entonces, una firma digital que se ponga en un documento perfectamente puede generar que una postulación se descargue, ¿sí? Entonces, deben ser muy cuidadosos en leer muy bien todos los procesos y asegurarse de que están cumpliendo al pie de la letra lo que se solicita. Y si no lo entendieron suficientemente, pues preguntarlo oportunamente para que así puedan hacerlo de la manera correcta. Se espera pues que a este nivel, si ustedes toman la decisión de escoger Alemania como lugar de destino, también toman una decisión en cuanto a llevar su autonomía a otro nivel, porque el sistema educativo también está previsto de esa manera. No es un sistema en el que van a estar realizando controles de lectura o firmas de asistencia, en el que de pronto van a tener a alguien policivo que esté pendiente de si estudiaron o no. Todo lo contrario, van ustedes a escoger sus asignaturas, a administrar su tiempo y a ser responsables de que al finalizar los estudios, al finalizar el periodo académico, están en condiciones de presentar la respectiva prueba. Entonces, pues, claramente no es algo que funcione para todo el mundo. Algunos pueden sentirse muy identificados y muy motivados para hacerlo. Para otras personas definitivamente no va a ser nunca una opción. Pero, pues, ustedes pueden mirar y sopesar las ventajas que tiene el hecho de estar en un sistema en el que se privilegia el conocimiento por encima de todo. Entonces, no sé si hay más preguntas. Señor. No, las cartas de la hoja de vida, la carta de motivación y las cartas de recomendación corresponden a un ámbito que se denomina documentación personal. En ese caso, entonces, se espera que sean redactadas en el idioma en el que ustedes van a presentar la documentación. Por ejemplo, si ustedes dicen que van a estudiar en inglés, se asume que ya tienen unos conocimientos suficientes que les permiten elaborar esas cartas, esos documentos en inglés. Lo que sí puede pasar de pronto es que su profesor les diga, no, yo no le redacto esa carta en inglés, yo se la hago en español. ¿Le sirve así? Le dicen, sí, tranquilo, le sirve así. Y en ese caso, solo si el profesor le emite la carta en español, en ese caso sí le toca hacerle una traducción oficial al inglés o al alemán, según corresponda. Pero de lo contrario, no, la documentación personal no tiene esos procesos. En cambio, la documentación oficial, es decir, el certificado de notas, el diploma de pregrado, la maestría y la prueba Saber 11, que siempre la van a pedir, así no, así sea para maestría, esas pruebas sí deben tener un proceso de legalización, de traducción, apostilla y una autenticación final en la Embajada de Alemania. Todo eso lo encuentran escrito en la página, pero es para que sepan que sí hay una serie de procesos y que esa documentación tampoco va a estar lista de un día para otro, que deben calcularlo y planearlo. ¿Vale? Entonces, pues bueno, a todos muchas gracias. Ya vieron pues que tenemos diferentes canales para poder informarlos, entonces ojalá esta sesión haya despertado interés en varios de ustedes y que pronto pues los tengamos visitándonos, escribiéndonos. Gracias nuevamente. Buen día para todos. Los invitamos para que puedan acompañarse en la siguiente charla de, pues, a contarles básicamente nuestra experiencia como becarios, también, ¿verdad? Pero sí, nos gustaría que la profesora que hace parte del programa de jóvenes, bueno, ayudar al programa de jóvenes ingenieros, nos diera como una apreciación de, porque a veces tenemos muchas dudas sobre por qué estudiar alemán o que es un idioma muy difícil, entonces, nos parece que ya no.
donde los cursos que se imparten son de un
acceso bastante económico y más para ustedes que son estudiantes. Lo importante es que lo hagan con mucha dedicación, lo hagan realmente conscientes y que ustedes desde ya, chicos, no esperen hasta salir después de la universidad, después de trabajar un par de años y decir, venga, ¿yo qué voy a hacer con mi vida? No, entonces si prográmense desde ya. Ustedes quieren lograr algo en su vida, lo pueden lograr. Y si están vinculándose con Alemania, Alemania no es el único país de habla alemana, y eso es algo también importante que hay que resaltar. El DAD tiene el intercambio directamente con Alemania, pero también está Suiza. También está Austria, que también promociona y promueve mucho el intercambio estudiantil y también acepta muchos estudiantes internacionales. Claramente Alemania es el país, no puedo decirlo con cifras, pero digamos que a nivel personal, de los que más promueven estudios como tal, a nivel de Europa. O sea, en Alemania los estudiantes tienen muchas ventajas, muchos descuentos, y eso solo pasa en Alemania. ¿Listo? Para, digamos, el grado de ustedes de ingeniería, revisen muy bien los programas, que van a aplicar. Es muy importante que revisen lo que decía el representante del DAD, si el programa que van a aplicar es en inglés o en alemán. Sin embargo, si ustedes van a aplicar en inglés, claramente les van a pedir en inglés, pero muchas universidades sí solicitan que ustedes tengan un conocimiento mínimo de alemán. ¿Por qué? Porque allá la vida está en alemán, o sea, ustedes pueden estudiar en inglés. Pero el desarrollo cotidiano, el hecho de ir a comprar un tiquete, el hecho de ir a comprar la leche, el hecho de ir a la esquina, el hecho de hablar con el vecino, no todo lo van a hacer en inglés, porque claramente en Alemania la gran mayoría de personas tienen conocimiento de otras lenguas, en su gran mayoría inglés, pero no el 100%, y no todo lo van a hacer de una manera fluida, como le pasa a mucha gente acá. Yo lo entiendo cuando lo escucho, ¿cierto? Yo lo leo y lo entiendo, pero cuando lo voy a hablar, ya es más complejo. Y eso lo digo desde una perspectiva personal y experiencias personales, no siempre es así, ¿listo? Las personas que tienen la oportunidad de incluir lengua de facultades y tienen que estar acá en esta conferencia porque quieren lograr algo dentro de sus proyectos a futuro, ya sea dentro de posgrado o mismo pregrado, incluyanla, metan alemán y métanle todas las fichas, o sea, métanle las ganas. ¿Listo? Yo realmente quería hacer esta intervención para contarles un poquito sobre el proceso de jóvenes ingenieros. Como lo decía Alexis, pues iniciamos 28, de esos terminamos más o menos unos 12 inicialmente. O en el proceso, obviamente yo iba reportando, ya, estoy perdiendo estudiantes, porque claramente ustedes a medida que van haciendo sus estudios también de sus posgrados, iban diciendo que, pero es que mi materia está primero, pero es que tengo que estudiar para tal parcial, pero es que tal cosa. Entonces, si ustedes están aprendiendo eso, chicos, tienen que poner prioridades. Y las prioridades muchas veces no son las que son realmente inmediatas o simplemente la organización del tiempo. Ustedes tienen que aprender a organizar su tiempo porque muchas veces están en la universidad, luego en la casa y por la noche, ahí sí me pongo a hacer la tarea, si me pongo a estudiar, y al otro día, y tenemos tal parcial y no estás estudiando por la noche. Entonces es desde ya que puedan organizar sus cosas. Son muchas grandes oportunidades que ustedes tienen. Y la universidad distrital, y algo pues que se ha visto en el proceso, es que el CEI ha venido desarrollando muchas grandes cosas. O sea, hace unos años la universidad distrital no contaba con todas las cosas que tiene ahorita, pues gracias a al liderazgo que tiene Alexis en estos momentos, y desde el año pasado estamos contando con jóvenes ingenieros, que como lo decía, no todas las universidades de Bogotá están con este programa. Actualmente hay 4 universidades, la Universidad Nacional, la Universidad Santo Tomás, la Distrital claramente, y la Escuela de Ingenieros.
Okay. Sí, el grupo. Sí,
¿Cómo se llama?
Natalia, ¿tú sabes cómo se llama? No, es que no sé cómo se llama. ¿Tú sabes cómo se llama? Avanza en la universidad sea similar, pasan dos semestres por arriba o dos semestres hacia abajo.
máximo de ganancia, de combinación de semestres, de 12 meses hacia adelante, 12 meses hacia abajo. La solicitud y los anexos en inglés, es importante que todos los documentos que ustedes puedan pasar sean certificados. Ellos de pronto evalúan mucho la estructura de todo lo que uno pasa. Es importante que la propuesta esté bien elaborada primero en español. De pronto se les va a demandar mucho tiempo. Para nosotros fueron reuniones constantes en las que asumió la propuesta de uno se va a dar tanto motivante. Uno dice, bueno, estamos meses intentando, aplicando reuniones para que apliquen un voto todo el mundo. Puede que nosotros no la ganemos, entonces uno puede que diga a la mitad del proceso no lo voy a dejar así y ya. Pero es muy importante que todo lo que ustedes hagan desde el principio tenga el mismo empeño que hasta el último momento. Entonces es importante que hagan una revisión, hagan una estructura. Después de esto lo manden a revisar, bien sea por profesores o por personas que les puedan dar una guía de si eso está bien estructurado o no. Cuando ustedes tengan certeza de que la información que ustedes tienen ahí, los documentos que van a presentar, están bien estructurados en el idioma de nosotros, que es español, lo mandan a traducir. Sí, porque obviamente la persona que ustedes le van a pagar por traducir no les va a revisar el documento, ni les va a decir si está bien estructurado o está mal. Es importante que tengan presente que ese tipo de cosas la revisen con mucho cuidado. Y el viaje, como mencionaba mi compañera, es de mínimo 7 días, máximo 12 días. 12 días para ellos son días hábiles, sí. Entonces digamos que uno tiene que tener en cuenta que los fines de semana no se cuentan. Entonces buscar, por ejemplo, que los días o la semana, el mes en el que vayan a ir y las semanas en las que van a estar, pues no tengan un festivo para que sea más aprovechable, porque eso puede ser un punto decisivo a la hora de que el cronograma sea enviado. Entonces ya ahorita el tema de la generación de la propuesta les explicamos a qué nos estamos como refiriendo a la hora de construir la propuesta que ellos piden y lo que se hace obtener la beca. Bueno, entre otras cosas que te pide aparte de la propuesta de esta beca está esta documentación. Entonces un formulario de solicitud, un formulario de financiación. Este tipo de formularios generalmente se encuentran en el portal. Por ejemplo, en la página del TAT Colombia está literalmente el PDF donde te explica de qué se trata la beca. Ellos ahí te dicen que ellos hicieron una traducción de español respecto a toda la beca, requisitos, etc. Pero es muy importante que tengan en cuenta que en la página oficial, o sea, en la del TAT Alemania, la beca está mucho más específica. Tiene cosas que el documento traducido no tiene, o sea, porque ellos te votan literalmente como la generalidad, pero ellos te dicen, hay tips y cosas que tienes que tener muy en cuenta a la hora de subir los documentos, a la hora de llenar un documento. Incluso en la misma página tú encuentras unas traducciones que el mismo Data Alemania hace a inglés para que tú entiendas a qué es lo que te están preguntando, porque el portal donde vas a subir este tipo de documentación está en alemán. Entonces, de verdad, hay que subir estos documentos con una anticipación mínimo una semana, unos 4 días antes. Nos pasó la primera vez, digamos que fue uno de los factores, nosotros aplicamos 2 veces la beca, en la segunda no la ganamos, la primera no. Digamos que nos confiamos mucho en el tema y tuvimos que correr con eso. Y creemos incluso que puede ser un filtro que tú, si no subiste la documentación como correspondía, pues te descarten, que de pronto ni siquiera la propuesta la hayan leído. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta y pues es lo que venimos nosotros a hacer acá, a ver como esos tips que de pronto no los van a encontrar fácilmente en el PDF de lo que habla la gente en general. Cronograma. Entonces, aquí vemos la propuesta en sí, como es, se trata de visitar universidades alemanas, centros de investigación, en nuestro caso visitas industriales, que generaron como un plus a la hora de lo que vamos a ir a aprender allá. Tú tienes que armar todo el cronograma de viaje, tienes que armar todo el itinerario y ese itinerario tiene que ir soportado en las cartas de invitación que te dan las universidades alemanas. Tú tienes que contactar las universidades alemanas que ellos vean tu interés
preferiblemente que sea por el medio de comunicación, sea el tutor del viaje, para tener como un peso, un trasfondo en todo el tema. Y ya, eso como que tenerlo muy en cuenta, el programa tiene que ser viable. Es una de las cosas que nos dicen, que nos dijo el DAT en las asesorías a las que asistimos. Es muy importante que el programa sea viable. Es decir, que si tú vas a llegar a tal hora, efectivamente que es a tal hora, tiene los tiempos de holgura, porque ellos entienden que uno pasa el tren, etcétera, etcétera. Entonces, que tiene que ser muy, muy factible, muy, muy sincero. Si no es factible, no lo van a tener en cuenta, porque saben que no vas a cumplir con eso, que es lo principal. Un factor muy importante que quizás la gente piensa que como es la última parte, pues lo último que ustedes hacen cuando se postulen, pues no tiene tanta importancia, pero en este caso es lo más importante cuando vayan a aplicar a la beca, que es la propuesta de valor, que en este caso para nosotros es nuestra propuesta de valor, hacer un foro de experiencias después de la beca, como digamos que retornando todo el conocimiento que aprendimos y toda la experiencia a nuestros compañeros, es quién nos dejó la beca y qué podemos compartir. En este caso, sobre nuestra propuesta, hicimos, como mencionaba mi compañera, un cronograma, una estructura, unas visitas a universidades, que todo nos fue sumando y fue dejando un valor agregado. Al nosotros llegar acá dijimos, bueno, si ya estructuramos una propuesta, la propuesta fue aprobada, que en este caso fue hacer el foro, tenemos que hacer algo que les deje valor a las personas, como su nombre lo indica. Entonces, en este caso, fue muy importante la elección de la temática del viaje. No es voy a visitar X universidad y ya, a una conferencia. No. Es importante que hagan un filtro de universidades. En nuestro caso, como ingenieros, es muy importante en Alemania contactar las universidades TU, ¿sí? Que son las universidades técnicas en este caso, que son las fuertes en ciencias y en ingeniería. Entonces, ¿nosotros qué hicimos?